Buenas, buenas, Lorena, ¿cómo está? Buenas, profe. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios y usted. Excelentemente bien. La semana ha pasado rápido, ya hoy es jueves. Mañana viernes. Y ahí vamos. Bien, vamos a esperar, vamos a darle unos minutos a los demás que se integren. Ya veo que están accediendo para así dar inicio. ¿Alguna duda sobre los puntos vistos en la unidad anterior? No. ¿Todo bien? Excelente. Profe, de la unidad o el foro, le faltó calificar, ¿no? La unidad 2. Vamos a ver. Módulo 2. Sí. Bueno, creo que ya está evaluado ya esa parte. Lo revisó. Bueno, lo revisó nuevamente. Ah, bueno, yo tengo la semana 1 aquí. Estoy en el módulo 1. Vamos a ver el módulo 2. Foro del módulo 2. Bueno, hay algunos que están pendientes. Ah, bueno, todavía no estoy compartiendo mi pantalla. Sí, veo que hay algunos que no est que todavía están pendientes de calificación por acá. Pero me voy a poner al día con esta parte. Bien, entonces. Importante avanzar con las entregas, los que tengan entregas pendientes, ir haciéndolo a la mayor brevedad posible, por lo menos hasta la unidad 3, hasta el módulo 3, que es el que acabamos de concluir, bien, que es el módulo de manejo de Internet. Ese es el que debemos, ya veo que han hecho algunas entregas, entonces ya en la semana voy a darle el. Voy a darle aquí el resultado. Bien, de estos puntos que ya veo que han hecho algunas entregas. Y faltan algunos todavía, pero bueno, vamos por parte. Bienvenidos a los que se recién a los que se recién integran. El día de hoy vamos a trabajar específicamente en la parte del módulo 4, en el cual vamos a trabajar el concepto de procesadores de texto. Bien, procesadores de texto. En este módulo vamos a ver el procesador de texto más utilizado. En este caso es Microsoft Word, que es el más utilizado. Un procesador de texto no es más que una herramienta de software que nos permite precisamente la parte de insertar datos como textos, letras, palabras, números, todo tipo de datos que se puede insertar en una herramienta. Bien, entonces, en este escenario se toma en consideración Microsoft Word porque es el más utilizado, pero no es el único. Hay, por ejemplo, de la suite de OpenOffice, que es un Office que es gratuito. Aquí de OpenOffice. Hay una herramienta que es el Microsoft Word de OpenOffice, ¿bien? Que lo pueden descargar desde acá y van a ir entonces visualizando el programa, en este caso de Word de OpenOffice, ¿bien? También a través del Google, aquí Google tiene una herramienta también que es un editor de texto, que es este que está acá, que se llama Documentos, mediante el cual yo puedo escribir información directamente en internet y puedo compartir ese enlace siempre y cuando tengan una cuenta de Gmail. Pueden compartir ese enlace y pueden tener varias personas escribiendo o modificando el documento a la vez. Bien,
personas que, esto se utiliza mucho para trabajo colaborativo, en el cual varias personas tienen que trabajar sobre un mismo documento, hacer mejoras, hacer ajustes, y no tienen que estar juntos en el mismo lugar, bien, para hacer esos ajustes. Al final, se va a mostrar una leyenda que va a indicar qué ajuste hizo Juan, qué ajuste hizo Pedro, y qué ajuste hizo María, entonces ya ahí podemos identificar cada parte que hizo cada quien. Esas son de las bondades que nos da en este caso la herramienta de Google Documentos, que está directamente en Internet. Bien, sin Internet no se puede utilizar. Entonces, la facilidad es esa que acabo de indicar. La desventaja es que deben tener Internet para poder acceder a la información y modificar la misma. Bien. Entonces, dentro de los procesadores de texto o editores de texto, aquí, por ejemplo, el Windows trae algunos que son de uso genérico. Bien, tenemos el bloc de notas, que es este que está acá. Si se dan cuenta, es un editor de texto un poco simple. Se utiliza básicamente, es de mucha utilidad para precisamente cuando te vas el análisis de datos, de cadenas de texto, este es de mucha utilidad, bien. Pero si se fijan aquí, no tengo muchas opciones de formato. Las opciones de formato es que yo pueda colocarle negrita con facilidad, subrayado con facilidad, insertar mi imagen con facilidad. Y no tengo esa opción de insertar una imagen en el bloc de notas, que es el procesador de texto más sencillo que tiene Windows. Bien. Luego de este tenemos uno que también viene con el Windows, que se llama WordPad. El WordPad es este que está acá. Ya este, si se fijan, ya tiene un poco más de elegancia, ¿no? Si se fijan aquí, yo puedo ver el espacio de la hoja. Puedo ver el margen izquierdo y el margen derecho de la hoja. Es el espacio en blanco que va a quedar si yo voy aquí escribiendo. Ya cuando llegue ese punto gris, él automáticamente va a bajar a la próxima línea. De esa manera yo garantizo que voy a tener este espacio tal y cual como los vemos en los documentos cuando son impresos. Adicional al bloc de notas, ya vemos que acá tenemos una barra de herramienta mediante la cual podemos nosotros darle formato al texto. Bien. Colocarle un tamaño específico, cambiarle un tipo de letra por uno que sea de mi agrado. Eso no me gusta. Así. Si quiero que sea negrita, acá le puedo decir negrita, mire cómo él sobresalta color. Cursiva, si quiero que el texto tenga una ligera inclinación, mírenla acá. Bien. Y lo bueno de este tipo de formato es que yo no tengo que obligatoriamente darle el formato al texto completo. Bien, si se fijan aquí, yo puedo acá tener solamente aplicado la inclinación. Miren acá cómo lo tengo, inclinación en la K, que se muestra aquí, que es lo que está aplicado en esta línea o en esta posición en la cual estoy. Pero si me muevo a esta posición de acá, miren aquí cómo se activa la negrita adicional a la K. ¿Por qué? Porque yo quité de aquí abajo de esta línea la negrita para mostrarles que podemos hacerlo de las dos maneras. O sea, yo puedo dar un formato específico a una parte del documento o al documento completo según la necesidad que yo tenga. Bien. Y todas estas herramientas acá que vamos a ir avanzando poco a poco según vayamos viendo en el encuentro de hoy. Como parte del contenido del curso que tenemos, los materiales didácticos, tenemos aquí una instrucción en el cual vamos a ver aquí parte de lo que fue, la historia de la primera versión del Microsoft Word, en qué año se lanzó, qué empresa, por quién lo desarrolló, cuál fue su versión. Bien, hasta una fecha más reciente, donde también fueron acontecimientos interesantes, como lo es
en el año 2013 junto a la versión de Microsoft Windows 8 y luego en el 2016 junto a la versión de Microsoft Windows 2010. Bien, esas son reseñas históricas bien interesantes que ver. Luego tenemos acá la instrucción, el módulo de procesador de texto, el manual como tal, lo vamos a ir viendo también. Aquí van a encontrar varios documentos, bien, hay algunos documentos que tienen, son más detallados que otros, por ejemplo, en este caso, que tiene 41 páginas, se muestra la pantalla de trabajo, los diferentes menús, la barra de herramientas. Si vamos bajando por acá, se van a dar cuenta, por ejemplo, en esta versión, que es una versión de OpenOffice, mírenlo aquí donde dice OpenOffice, lo ven. Si se fijan acá, es muy parecido al que estuvimos viendo anteriormente, el OpenOffice, y tiene las diferentes, los diferentes menús, la barra de título y todo lo demás. Mírenlo acá. Así se muestra el OpenOffice. Así se muestra. Y aquí le va dando pasos, pautas sobre cómo crear un documento paso a paso, escribir el texto. Al finalizar la línea no debemos de pulsar la tecla Enter para ir a la línea siguiente, ya que el procesador de texto lo hace automáticamente cuando usted sigue escribiendo. Bien, aquí le va mostrando paso a paso. En esta introducción le va diciendo cada uno de los pasos que usted debe dar. Si quiere utilizar esta guía, perfecto. Si no, entonces también pueden utilizar los audiovisuales. Por acá tenemos el manual de procesador de texto. Este es un poco extenso, pero no deja de ser interesante. Aquí vemos los procesadores de textos más utilizados por sus marcas. Y ya aquí entonces empezamos a detallar cómo arrancar Word 2010, el primer texto, cómo guardarlo. Hay mucha semejanza en cada uno de los ambientes. El que estábamos viendo anteriormente, que orientaba básicamente a OpenOffice, y en este que orienta directamente a Word, en este caso la versión 2010. Si se fijan aquí, básicamente tenemos el botón de inicio, que es este que yo tengo acá en el Office 11, en el Windows 11, perdón. Y aquí, por ejemplo, yo puedo escribir, empiezo a escribir Word, y ya yo voy a ver que aquí la aplicación me va saliendo, y yo puedo ya ejecutarla directamente desde acá. En mi caso, yo tengo la versión 2021, que es el Office 365. Aquí le digo con documento en blanco y ya ustedes aquí van a poder notar que este programa tiene mucho más funcionalidades que el WordPad que vimos anteriormente. Vamos a abrirlo otra vez. Miren aquí la diferencia entre uno y otro. Bien, lo primero que podemos ver aquí es que en esta pestaña de acá, cada una de ellas tiene menús adicionales. ¿Lo ven? Cada una de ellas tiene muchas opciones adicionales que en el caso de la de WordPad no tenemos, o sea, solamente tenemos estas que están acá. Entonces, por eso que Microsoft Word es una herramienta mucho más amplia. Se vende por separado. En este caso, nos trae el Microsoft WordPad, el documento, el WordPad, para que en este caso ustedes puedan trabajar cosas sencillas inicialmente. Pero en este caso, el Office como tal se comercializa por separado. Entonces, aquí empezamos a ver lo que es paso a paso, cómo cerrar un documento, todos los pasos están acá. Aquí vemos, por ejemplo, la estructura de la interfaz. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, ya en el Microsoft Word, que es la barra de título, por lo regular contiene el nombre del archivo y el nombre del programa que se esté ejecutando. La barra de herramientas de acceso rápido, que es esto que está acá. La barra de menú, que es esta que está acá. Y la diferente cinta de opciones, que lo vimos ahora cambiándola. Si se fijan, esta es la versión 2010. Vamos a hacer un símil aquí. Un símil es un comparativo. Yo tengo ahí la versión 2010. Y esta es la versión de 365, que es la versión, por decirlo así, 2021.
Entonces, aquí yo voy a ampliar esto un poquito. Miren, por ejemplo, en el menú de inicio. Vamos a ver si podemos identificar las diferencias. Miren, estas flechas de retroceder y avanzar ya no están aquí en esa posición. Ahora la movieron para acá debajo, ¿ven? Esta opción de pegar, copiar y cortar siguen estando cerca de acá. El tipo de letra, el número y las aquí los negrita, cursiva y subrayado siguen estando acá. Pero miren aquí donde me mandaron esto que está aquí de los colores, me lo enviaron de este lado, ¿ven? Y ese tipo de cambios son los que se han hecho. O sea, básicamente son pocas las funciones avanzadas que se han adicionado a la herramienta como tal, lo que ellos han hecho como un rediseño para que sea más fácil nosotros poder ubicar las opciones más utilizadas. Bien. Entonces, por eso no nos afecta tanto el cambio de versión que usted tenga. O sea, aquí estamos hablando de la versión 2010. Luego del 2010 estuvo 2013, 2016 y ahora la 365. Bien, entonces, aquí tenemos. Barra de título contiene el nombre del archivo y del programa que estamos ejecutando. Por lo regular, en Microsoft Word, el documento, el archivo se llama documento 1 por defecto. Si abro más de un archivo, sería documento 2, 3 y 4. De los que están acá, ¿quiénes han utilizado la herramienta? ¿Alguno de ustedes la ha utilizado con cierta frecuencia? Vamos a ver. Darling, Jennifer, Jocelyn, Lenny, Lorena, Luciano, Wadi. ¿Ha utilizado el Microsoft Word? Sí, realmente sí. Sí, lo he utilizado bastante. ¿En qué escenario? ¿Cartas? ¿Currículums? Yo lo he utilizado para trabajos teóricos de investigación. Currículum no, pero para trabajo teórico de investigación con formato APA. Ah, ok, el formato APA, perfecto. Las normas APA. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, básicamente, en este caso, cuando nos hablan de las normas APA, son un sinnúmero de reglas que hay que seguir para que en lo que es un título tiene un tamaño específico, un tipo de letra específico, si es un subtítulo, si es parte del desarrollo, lleva una estructura ya estandarizada, por decirlo así. Entonces, a eso se refiere él con ese término. Bien. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer entonces es, vamos a seguir avanzando. Si se fijan por aquí, ya tenemos más información sobre qué es un procesador de texto, la guía, y aquí tenemos audiovisual, la guía número 2, en la cual ya vemos información un poquito más avanzada. Si se fijan, hay parte del contenido que es, aquí ya se enfatiza en cosas directas, por ejemplo, guardar el documento, manipulación del documento, revisión, mejorar la presentación. Ya, si usted quiere hacer algo bien directo, entonces puede utilizar esta guía para las diferentes plantillas y todo lo demás. Bien, entonces, importante ver estos conceptos que tenemos por acá. Entonces, en cuanto a las actividades, aquí tenemos actividades número 1, un foro en el cual debemos... El objetivo es que al concluir el presente módulo, el participante estará en la capacidad de manejar los procesadores de texto, utilizando las funciones más importantes que se utilizan a nivel empresarial para aplicarlo en un ambiente de oficina. Estamos hablando de los conceptos básicos generales del procesador de texto, cómo se manejan las informaciones y los formatos en un procesador de texto, explicar algunos pasos de insertar y editar objetos como tablas, gráficos, smart art, formas. Describir cómo es la parte de la combinación de la correspondencia.
escribir los pasos para configurar la página de impresión y explicar de forma breve el proceso de hacer índices bibliográficos, notas al pie de la página, entre otros. Bien, entonces, esos son algunos de los tópicos a debatir en este foro. Es importante que trabajen los foros, puesto que tienen puntuación. Bien, entonces, primero vamos a trabajar aquí la actividad 1, que es esta que está acá, la cual vamos a descargar acá y luego de realizada la vamos a colocar aquí. Vamos a ver qué tiene aquí la unidad, la actividad 1. Bueno, básicamente aquí en la actividad 1, ¿qué tenemos? Aquí tenemos una serie de instrucciones que nosotros debemos ir realizando según vayamos avanzando en la actividad. Por ejemplo, en el primer punto nos dice, escribe el siguiente texto en Courier New 12. Si se fijan aquí, yo cuando me coloco encima del texto, puedo darme cuenta el formato que tiene. En este caso tiene el Courier New y el 12. Él me está diciendo que lo escriba en otro lugar. Lo puedo simplemente copiar porque está editable. Así no tengo que copiarlo. Tengo que hacerlo nuevamente. Aquí le digo archivo, documento en blanco. Y aquí yo puedo tener un segundo documento. Miren aquí donde me dice documento 2. En el cual yo puedo pegar la información. Pero ¿cómo lo hice? Bien, lo primero que hice fue seleccionar la información que quiero copiar. Y aquí tengo dos opciones. Si se fijan aquí en el portapapeles, tengo la opción de copiar, que cuando coloco el cursor encima de la opción, me dice el nombre de la opción, la combinación de tecla en el teclado con la cual puede invocar esa función y una breve descripción de la misma. O sea, coloca una copia de la selección en el portapapeles. Aquí tengo la opción de cortar, que tiene otra combinación de tecla y que lo que hace es que quita la selección y la coloca en el portapapeles para que se pueda pegar en otro sitio. Diferencias entre estas dos opciones. Copiar duplica la información. Cortar mueve la información. Bien. Entonces, como aquí él está haciendo, me dice que escribe ese texto, yo lo quiero copiar. Bueno, vamos a decirle aquí copiar. Lo puedo hacer con control C también, en este caso con la combinación de tecla. O encima de la selección puedo hacer un clic derecho y aquí veo la opción que dice copiar también. Bien. Una vez copiado, entonces voy al siguiente documento que lo tenía en blanco por acá y puedo decirle aquí pegar con control V o haciendo aquí clic derecho y pegar acá. Bien. Ya aquí yo tengo el tipo de letra que tiene el documento por defecto, que es Arial, y por eso ya yo veo que no es el mismo. Entonces puedo aquí darle retroceder para que se elimine ese cambio y le digo aquí pegar y ya aquí él me va a traer el tipo de letra desde donde, desde el origen, bien, que es Courier New, lo que queremos. Si en el proceso hay alguna duda, pueden intervenir, para así que no se queden con la duda, me dejan saber. Luego me pide que debemos guardar el documento con el nombre resolución en la carpeta prácticas de Word en mis documentos. Y si esa carpeta de prácticas de Word no existe, ustedes deben crearla. Bien, deben crearla. Dentro de, mis documentos deben crear esa carpeta que se llama prácticas de Word. Entonces, para guardar el archivo, para guardar el documento, acá, en el documento 2, ¿verdad? Yo vengo acá, puedo darle a este disquete que está aquí, de guardar, o puedo ir al menú archivo y luego acá a guardar. Si el documento es la primera vez que lo voy a guardar, puedo decirle que lo guarde en mi PC, por ejemplo. Aquí yo puedo colocarle un nombre. Ejemplo, por ejemplo. Y lo voy a guardar en mi documento. ¿Dónde dijimos que lo vamos a guardar? A ver. Mis prácticas. No recuerdo dónde mandé esa. Ah, bueno, prácticas de Microsoft Word. Aquí está. Bueno, el documento se debe llamar resolución, ¿verdad? Pero yo le puse ejemplo de Word ejemplo. Porque ya tenía esa práctica hecha.
Entonces, ya yo pude ver aquí que el nombre del archivo cambió en la barra de título. Mírenlo aquí. Ya no dice documento 1, documento 2. Dice el nombre que yo le coloqué en el documento. Bien. Entonces, si vemos por acá, por ejemplo, luego nos dice centrar y poner de color rojo el título. Aquí yo tengo el título, que es este que está acá. Lo selecciono. Y aquí yo puedo ver la alineación de cómo yo quiero que ese texto que tengo seleccionado se muestre. Si en el lado izquierdo, en el centro de la hoja, en el lado derecho. ¿Ven? Yo quiero que esté en el centro. Y el color, en este caso, él me está diciendo que es un color rojo. Título, color rojo. Entonces, yo puedo venir acá. Y aquí yo tengo las funciones de color del texto y color del sombreado del texto. O sea, aquí yo puedo seleccionar los diferentes colores. Si es rojo, se vería de esta forma. Bien. Luego me habla sobre justificar el resto del texto. La opción de justificación del resto del texto me hace referencia a que este texto que tengo acá está alineado a la izquierda. Mírenlo acá. Bien. Entonces, la justificación lo que hace es esta opción que está aquí, que se llama justificar. Lo que hace la justificación es que hace lo necesario para que el párrafo quede lo más cuadrado posible. Bien. Entonces, para que esta línea llegue hasta acá, para que quede así mismo como está de este lado, así, pareja. Entonces, él hace una función que es, da un espacio entre esta línea, da otro espacio entre esta línea, y así se va a ver un poquito más separado, pero al final va a quedar todo aquí alineado hasta justificado, como se dice. Entonces, vengo, le digo acá. Miren aquí cómo él fue haciendo el despliegue. Si se fijan, este espacio que hay aquí no es el mismo espacio que hay acá. ¿Por qué? Porque él tuvo que darle más espacio para poder llegar a la línea hasta acá. Bien. Entonces tenemos cuatro tipos de alineación. Izquierda, central, derecha y justificado. Bien. Entonces, luego nos pide que copiemos todo el texto anterior. O sea, copiar el texto anterior en otro documento nuevo. O sea, si yo quiero copiar este texto, copio. Es para que vayamos haciendo la práctica de copiar y pegar en un documento nuevo. Se va a llamar documento 3. Mírenlo aquí arriba. Y aquí vuelvo y lo pego. Y ahí se va a pegar con esos datos que yo tengo acá previamente ya configurado. Luego, ¿qué nos dice? Guarda el documento nuevo como copia de resolución en la misma carpeta que creamos anteriormente. Entonces, ese documento nuevo, que es el documento 3, le vas a decir aquí arriba guardar o archivo guardar. Te va a pedir el nombre y la carpeta nuevamente y lo vas a colocar en el nombre que te han indicado en la actividad. Luego, nos indica acá que debemos poner negrita y cursiva en cuatro palabras del texto anterior. En este caso, yo tengo aquí, por ejemplo, estas, vamos a colocarle aquí varias palabras. No habla de cursiva y negrita, estamos hablando aquí de en negrita para que sobresalga en negro, la cursiva para que se vea un poquito inclinada. Y si se fijan, lo mismo que le dije anteriormente, mientras esté seleccionando acá, él me muestra las el formato que tengo asignado, pero si me muevo por aquí, por ejemplo, automáticamente me dice que en esta posición no hay ese formato. Luego me dice por acá, poner el borde al título de esta forma. Y aquí hay, muchas personas cometen errores acá, porque no comprenden bien la cuestión del borde. Bien, entonces, miren cómo funciona esto. Yo selecciono el texto. Por lo regular, el área de borde está por acá. Aquí yo puedo colocarle varios bordes. Si estoy usando una tabla, un borde externo, bien. Pero si utilizo borde externo, voy a tener un único tipo de borde. En este caso es un trazado simple de la línea, bien.
si se fija en una línea fina, que crece borde. Ahora, si yo vengo acá donde dice bordes y sombreado, aquí yo puedo seleccionar información, por ejemplo, si yo quiero que sea un cuadro normal o si quiero que tenga una sombra, ven, yo voy a decir un cuadro normal, aquí puedo seleccionar el tipo de trazado con el cual yo quiero hacer ese borde. Me gusta este, por ejemplo. Aquí puedo seleccionar el color de ese borde y el ancho del trazado de ese borde. En este caso, como es un borde de ese tipo, no lo veo, pero si, por ejemplo, coloco este, aquí tengo diferentes. ¿Lo ven? Y por último, y no menos importante, ¿en dónde voy a aplicar ese borde? Bien, ¿a qué lo voy a aplicar? Si yo le digo aquí que lo aplique como texto, él va a hacerlo de manera estrecha junto al texto, ¿lo ven? Tal cual como se muestra aquí. Si lo digo como párrafo, él lo va a hacer de lado a lado en la hoja, como lo vimos con el simple hace un ratito. Bien, entonces, esta es la opción que deben utilizar para que quede más o menos así. Bien. El tipo de trazado lo dejo a su elección. No hay problema con eso. Entonces, bien importante manejar ese concepto del borde y sombreado, porque si no lo hacen de esa forma, no les va a salir como se espera. Por acá ya empezamos a ver algunas funciones un poco más avanzadas, por ejemplo, utilizar el interlineado a 2.0. El 2.0 acá no es más que el espacio entre líneas. En el espacio entre líneas, si queremos rendir más ese documento para tener más páginas, entonces aquí yo puedo configurar el espacio entre líneas dependiendo de qué ancho yo quiero de espacio. Aquí yo puedo seleccionar, este es 2.0, que fue lo que me pidieron. Luego me pide que lo guarde nuevamente y que le cambie el tipo de letra al tipo de letra Arial en la copia del documento de la resolución. O sea, el documento 3, yo voy a venir acá y le voy a decir que lo voy a cambiar, selecciono mi texto y aquí cambio el tipo de letra y busco el tipo de letra Arial para notar la diferencia entre uno y otro. Por último, me pide que guarde los cambios y esos dos archivos son los que se van a enviar por esta vía, miren, por acá, coloque aquí la actividad 1 del módulo 4. Bien, entonces, esos dos archivos son los que se van a enviar. Entonces, básicamente, lo que queremos aquí es que ustedes aprendan a utilizar la herramienta. Ya hemos visto acá, por ejemplo, el deshacer, el rehacer, que es si quiero deshacer un cambio que yo haya hecho, o si quiero rehacerlo nuevamente porque le di para atrás sin querer, puedo hacerlo. La herramienta de copiado y pegado, los tipos de letra y el tamaño. Aquí podemos ver el formato, negrita, cursiva, subrayado, si quiero colocar un subrayado, si quiero colocarle un tachado, puedo hacer. Estas opciones de acá, de superíndice y subíndice, se utilizan si yo estoy trabajando, por ejemplo, lo que se llaman ecuaciones. Por ejemplo, si aquí yo digo X2, ¿verdad? Y aquí digo X2. Aquí yo podría decir, por ejemplo, que el 2, voy a acercarlo un poquito más. Aquí yo puedo decir que el 2 es un subíndice. Mírenlo aquí. Yo podría decir aquí X2. Y aquí yo podría decir, por ejemplo, que el 2 es un superíndice. Cuando le doy un clic acá, ya aquí es un X a la 2. Bien. Entonces, ya aquí yo puedo visualmente identificar cuál es la función que ha sido aplicada. Bien. Mirenlo acá. También aquí. Haciendo la selección. Entonces, la idea aquí es que yo pueda ir viendo. O sea, ya yo sé cómo va a quedar el documento según el requerimiento. Obvio, esta opción que estoy mostrando en este momento no está dentro de la práctica, pero la idea es que ustedes sepan cómo utilizarla. También por acá tenemos información, por ejemplo, tenemos aquí, podemos cambiar el tamaño, lo vamos incrementando según este listado que tenemos aquí, 18, 20, 22, bien, o lo puedo ir bajando, y así no tengo que venir acá y buscarlo directamente.
Y ya por acá tenemos algunas herramientas como lo que son las viñetas. Las viñetas se utilizan por lo regular para hacer listas de objetos o de información, en la cual, por ejemplo, aquí yo podría decir, yo tengo, por ejemplo, nombres. ¿Cómo decir? Sí, nombres: Juan, Pedro, Lucas, Steven, María. Bien. Entonces, ya yo tengo eso, si quiero hacer una lista, yo simplemente selecciono ese texto y puedo utilizar esto que se llaman viñetas para yo poder aquí utilizarlo como una herramienta de listado. ¿Bien? Si quiero utilizar números, aquí también tengo números que puedo utilizar, letras. Bien, que la pueden utilizar con facilidad para realizar estos puntos. Si por ejemplo este Pedro depende de Juan, aquí yo puedo con la tecla tab darle un tab y ya él aquí lo saca aparte como parte de Juan. ¿Lo ven? Con tab yo puedo, pero lo impresionante aquí es que si se fijan, luego de Pedro, que es un 2, yo le doy un tab y entonces el 2 pasa a ser Lucas. ¿Lo ven? Porque él ya sabe que este es como un sub de Juan, o que pertenece a Juan. Entonces, eso es parte de los conceptos básicos que vemos en Microsoft Word. Bien. En cuanto a la actividad 2, a realizar, la actividad 2 en este caso es la realización de tablas. Bien. La creación de tablas. Miren, en Word podemos nosotros, no solamente en Excel, en Word podemos hacer la inserción de tablas o crear un archivo nuevo. Bueno, aprovecho ya que estamos por acá. Miren, si quiero abrir un archivo que ya exista, puedo venir aquí al menú Abrir. Puedo buscarlo dentro de lo más reciente o buscarlo en mi PC. Y aquí yo puedo decirle examinar y me va a abrir la carpeta y yo buscarlo donde yo lo tenga almacenado. Pero específicamente en el punto de nuevo, aquí tengo algunas plantillas que puedo utilizarla como plantillas de formato. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una tarjeta de invitación, aquí tengo como un ejemplo. Si quiero hacer un marcador, si quiero hacer un currículum, si quiero hacer una carta de presentación, un folleto, yo podría utilizar ese formato y en base a ese formato, por ejemplo, acá, este certificado, le digo aquí crear. Y ya yo acá puedo utilizar este formato y en base a esto yo simplemente cambio los datos o si quiero cambiar la imagen. Bien, de esa forma yo puedo utilizar ese formato que ya está prehecho, que está bien bonito y personalizarlo con mis datos, con los datos que yo voy a utilizar. Entonces, este uso de las plantillas se está usando mucho últimamente, porque nos facilita a nosotros crear un documento desde cero. Si se fijan, aquí hay algunas categorías, empresa, por ejemplo, si quiero buscar como empresa, que aparece todo lo corporativo. Si quiero buscar tarjetas, prospectos, cartas, educación, currículum, vacaciones, yo puedo verlo por categorías, si no quiero buscarlo en el listado completo. ¿Bien? Entonces, bien importante. Por ejemplo, si me gusta este, le digo crear y aquí tengo y simplemente modifico el texto en base a lo que yo quiera hacer. Pero en el punto de crear el documento nuevo, vamos a agregar aquí las tablas. Los puntos que hay que tomar en consideración cuando estemos trabajando con la tabla es que la tabla tenga una matriz, en este caso cuadrada. Cuando hablamos de cuadrada es que, por ejemplo, la misma cantidad de fil, de columna que tiene la tabla, sean en todas sus filas. O la misma cantidad de filas sean en todas sus columnas. Por ejemplo, en este caso, esta tabla tiene una y dos filas. Pero esas dos filas la tengo en sus tres columnas. Una, dos y tres columnas. Entonces yo podría decir que esta es una tabla tipo 2x3. Bien, o 3x2. ¿Por qué? Porque en todos sus lados tiene dos filas y tres columnas.
Entonces, si yo vengo acá, le digo insertar, aquí tengo la opción de tabla. Todo esto que están aquí son objetos que yo puedo insertar. Yo puedo insertar una imagen que tenga almacenada en mi dispositivo. Por ejemplo, acá yo puedo decir, insértame esta imagen, por ejemplo. Ya la tengo por acá, ¿lo ven? También puedo insertar aquí formas, que son estas formas que están acá. La puedo, con el clic, dejarla presionado y tener la forma por acá. También puedo insertar Smart Art. Esto es Smart Art, son formas que puedo utilizar inteligentes para yo, por ejemplo, enumerar, contabilizar, en este caso contar varios tópicos que esté tratando. Por ejemplo, si quiero hacer una lista, si quiero hacer un proceso, aquí puedo utilizar estas herramientas gráficas. Si quiero hacer un ciclo o un organigrama como estos, puedo utilizar. Bien. Por ejemplo, si yo quiero hacer un proceso como este, por ejemplo, le digo aceptar y ya aquí él me inserta la estructura. Yo simplemente coloco aquí mi texto y en base a ese texto yo podría mostrar esa estructura de esta forma. Claro, aquí hay mucho formato que dar, porque por ejemplo, si yo vengo aquí al Smart Art, yo puedo aquí decir, bueno, mira, la paleta de colores que tú vas a utilizar es esta o esta. Y así se va a ver más o menos. Con el texto se ve mucho mejor. O no me gusta ese estilo, voy a cambiarlo aquí, vamos a utilizar este. ¿Ven? Aquí hay múltiples estilos que yo puedo utilizar. Ah, bueno, me gusta más este. Aquí se ve más o menos. Bien, entonces, todo esto que está aquí en el menú insertar son objetos gráficos que yo puedo utilizar. Y si se fijan, según yo voy seleccionando un objeto, por ejemplo, yo seleccioné este objeto que es un Smart Art. Miren aquí donde me aparece, a la derecha del menú ayuda, estos menús que son específicos para dar formato a ese tipo de objeto que es un Smart Art. Mírenlo aquí. Bien. Yo creo que sea un poquito más 3D, se ve más o menos de esta forma. Pero si selecciono la forma, esta es una forma, tengo un menú aquí flotante específico para la forma, en el cual yo puedo cambiarle el relleno, puedo cambiarle esto, puedo cambiarle lo otro a la forma como tal. Y si selecciono la imagen, tengo también un formato específico para cambiar el formato de la imagen. Ah, bueno, el color, yo quiero verlo de esta forma, yo quiero verlo de esta forma, quiero verlo con un borde ovalado, algo así, la imagen. Pero es cada vez que yo selecciono un objeto, él me va a mostrar aquí el menú flotante en base al objeto que tengo seleccionado. Si es imagen, si es tabla, si es forma, si es un Smart Art, si es un Smart Art, cualquiera de esos tipos de objetos, él me va a mostrar el menú flotante para ese objeto. Bien. Entonces, retomando el tema de la tabla. Aquí yo voy a insertar la tabla 3x2. ¿No ven como qué fácil se inserta aquí? No simplemente yo seleccionarlo, porque este es un asistente para ayudarme a hacer la tabla más fácil. Pero el asistente tiene una limitante que es 10x8. Luego de aquí, ella no me permite agregar más. Antes había una forma que tú la agrandabas, pero no sé por qué ahora. Vamos a ver, no me la permite. Pero la idea es que aquí yo puedo insertar mi tabla sin muchas complicaciones, en este caso mi 3x2, y aquí yo la tengo creada. Bien, si se fija aquí también para la tabla como tal, hay un menú flotante que nos aparece. Entonces, para esta tabla yo podría decir, viendo el ejercicio que tengo que hacer, que aquí yo tengo un tipo de trazado como grueso, doble. Bien, entonces aquí yo podría decir, que quiera un tipo de trazado doble y grueso. Bien, en este caso, el tipo que yo quiera acá. Pero que él aquí me lo va poniendo de esta forma. Yo les recomiendo en este caso que si lo van a hacer así, primero lo hagan de esta forma. O sea, te va a venir acá, le va a decir insertar la tabla. La va a insertar, ¿verdad? Y una vez que la tengan hecha, encima de este cuadro van a hacer un clic derecho. Van a ir a la parte de propiedad de tablas.
Y aquí en borde y sombreado, usted va a indicar el tipo de borde que usted va a querer para esa tabla. Entonces aquí yo le digo, por ejemplo, mira, tú vas a hacer doble, vas a hacer grueso. Y aquí de este lado puedo decir a dónde quiero aplicar ese formato. ¿Se acuerdan que cuando aplicamos el borde al texto, solamente nos decía aquí texto y párrafo? Miren ahora las opciones que tenemos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque puedo aplicarlo tanto al texto como a un párrafo dentro de una celda, como a una única celda de la tabla completa o a la tabla completa como tal. Bien, entonces, en este caso vamos a aceptarlo en la tabla completa. Le digo aceptar y así se vería. Entonces, ya con esto yo procedería a escribir los nombres dentro de la tabla. Por ejemplo, aquí. Y cada una de las celdas tiene una alineación independiente. O sea, aquí yo puedo tener jueves alineado a la izquierda, viernes centralizado en base a esa celda, ¿lo ven? Y sábado alineado a la derecha. Algo así. Pero me gusta mucho que se ha centralizado todo. Entonces centralizo todo en base a la celda como tal. Ya aquí debajo también voy a colocar lo que son estas fechas. Y si se fijan lo que les decía anteriormente, aquí yo tengo una tabla en la cual tengo 1, 2, 3, 4 y 5 filas. Y aquí tengo 1, 2 y 3 columnas. Entonces, aquí yo podría venir y decir, bueno, insertar aquí 5 filas. Y 3 columnas. Aquí lo tengo, mírenlo acá. Lo primero que puedo visualizar aquí es que la primera fila tiene una única columna. ¿Ven? Entonces, ¿qué yo puedo hacer aquí? Miren lo que puedo hacer aquí. Aquí yo puedo seleccionar esas 3 celdas, hacer un clic derecho, y aquí puedo utilizar la opción de combinar celdas. Y aquí automáticamente, esa primera fila tiene una única celda, que es muy similar a este concepto que yo tengo aquí arriba. ¿Lo ven? Entonces, ya dependiendo de aquí del tipo de trazado que yo quiera utilizar, entonces yo puedo ir colocándolo, o lo puedo hacer de esta misma forma por acá, seleccionando un trazado que me guste, o suponer que sea este que me guste, y yo puedo ir haciendo el cambio, ¿lo ven? O puedo, bueno, en este caso, vamos a decirle escape, para no tener que usarlo, entonces aquí yo puedo seleccionar estas celdas, y aplicarle ese borde. No sé por qué no me lo está aceptando acá. Debería aplicármelo aquí a todos los bordes. Si yo lo quiero aceptar así, puedo hacer así. Bien. O si lo quiero hacer manualmente, también lo puedo hacer por acá. Y le puedo decir dónde quiero que se aplique. O sea, por ejemplo, si aquí yo quiero, por ejemplo, que se aplique en la fila superior de la selección. Bueno, que aquí tengo este seleccionado. Vamos a seleccionar aquí el tipo de trazado. Suponer que es este. Aquí le digo que va a ser en la parte superior. Miren aquí donde se pone, ¿lo ven? En la parte inferior, en centro, inferior, derecho, centro, de esta forma. Y ya para esta parte de aquí arriba, podría también hacerlo. Porque aquí arriba tengo algo diferente. Si se fijan aquí, aquí arriba tengo como un punteadito, ¿lo ven? Aunque es diferente, pero lo importante es hacerlo, precisamente por eso es diferente, para así darle un poco de complejidad. Entonces, venimos por acá. Entonces, ya yo sé que acá arriba vamos a tener como uno parecido a este. En la parte de arriba. Mírenlo aquí arriba donde ya lo aplicó. Le digo aceptar. Ah, bueno, también lo tenemos en el lado izquierdo y derecho de la selección. O sea, que baja hasta aquí. O sea, que debería ser acá y acá. Ahí. Le digo aceptar. Y ahora se ve como de esta manera.
que es más o menos parecido a este punto. ¿Qué nos quedaría aquí? Rellenar esto, ¿verdad? Podemos darle un relleno a eso con un sombreado, por ejemplo. Selecciono esto completo acá. Y aquí podemos darle un sombreado gris. Ah, bueno, lo quiere gris, algo así. Lo colocas aquí y ahí lo tienes. Y ya aquí, si quieres escribir, puedes alinear en el centro, buscar un color negro o blanco, se vería de esta forma. Si aquí quieres aumentar, aquí puedes aumentar el espacio con Enter, entre una fila y otra, para que se parezca lo más parecido a el escenario que estamos viendo por acá. Bien, entonces es la técnica que deben ir realizando para concluir estas actividades prácticas. Y la idea es que ustedes vayan poco a poco ajustando cada uno de los tópicos para que vaya quedando tal cual como se muestra acá. Bien. Por último, van a tener que tomar esta evaluación, que es la que va a trabajar la parte teórica de la guía. Bien, esa evaluación con la cual ya ahí sellamos el conocimiento de la parte de Microsoft Word. Otro punto es importante a tomar en consideración, ya vimos por aquí la parte de las viñetas, ya vimos por acá la alineación, vimos por acá el espacio entre líneas, vimos por acá este color es muy similar al sombreado, al llenado. Y aquí vemos la parte de los bordes, lo vimos también. Lo que nos falta por ver acá son el punto que nos indicaba sobre en el foro. En el foro nos hablaba de un punto interesante que no hemos visto, que seguro va a ser de mucha utilidad para ustedes cuando estén desarrollando lo que son trabajos con índices. ¿Quién ha trabajado algo con índices que ha tomado... Que ha cogido mucha lucha cuando usted está ajustando al final del documento, al final del trabajo, usted está ajustando para que todos los títulos le queden al inicio de la hoja y no se quede como una información cortada entre hoja y hoja? Y después entonces que usted ajusta todos los títulos, se da cuenta que entonces ahora el índice que usted hizo manualmente ya no cayó en la misma hoja. Entonces ahora usted tiene que ir hoja por hoja a ver en cuál hoja cayó el título 1, en cuál hoja cayó el título 2, para modificarlo en el índice arriba. ¿Les ha pasado eso? Eso lo trabajamos con lo que es esta forma breve del proceso de hacer un índice bibliográfico. Bien. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir un documento nuevo. Lo primero que usted tiene que tomar en cuenta es que para eso es esto que tenemos aquí, los estilos. Bien, los estilos le dan inteligencia al sistema, a Word. ¿Para qué? Para yo poder luego crear lo que se llama un, por aquí lo tengo, que se llama, Dios mío, ¿dónde está eso? ¿Vieron otra vez? Aquí se llama tabla de contenido. En el menú referencia está tabla de contenido. Bien, una tabla de contenido es, aquí yo la puedo insertar. A ver. Aquí yo tengo los diferentes modelos que yo puedo utilizar de tabla de contenido. Y si se fijan, por ejemplo, si yo tomo esta tabla de contenido, aquí yo le puedo colocar. Yo puedo colocar, por ejemplo, el título que yo quiera, por ejemplo, índice bien, ya ese es el título. Ya yo sé que en esta primera hoja yo tengo mi índice, ¿verdad? Voy a desplazarme un poquito hacia abajo y en esta segunda hoja yo voy a agregar aquí un estilo.
en el menú inicio, yo tengo aquí los estilos. Bien, si yo escribo, por ejemplo, si son tema 1, tema 2, yo puedo utilizar el mismo título 1. Por ejemplo, aquí yo puedo decir título 1. Él me va a decir aquí, bueno, tema 1. Y aquí debajo voy a colocar todas las informaciones de ese tema. Ahora, si debajo de ese tema 1 yo selecciono aquí el estilo, título 2, yo estoy diciendo aquí subtema. ¿Qué yo estoy diciendo ahí? Que la información que está aquí es un subtema de del tema 1. Bien. Entonces, si aquí yo agrego otro subtema, él se va a dar cuenta que es un subtema 2. Y que eso también corresponde al tema 1, porque sigue siendo un subtema. Ahora, si yo vengo aquí debajo a la siguiente página, la tercera página, y digo nuevamente título, entonces ya aquí yo puedo tener un tema 2 con informaciones en base a ese tema 2. Aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora, esa tabla de índice va a tomar esos estilos que ya yo he agregado y cuando yo vengo aquí arriba y le digo, aquí arriba en este botón actualizar tabla, él me dice, bueno, mira, el tema 1 está en la página 2 y tiene dos subtemas que siguen estando en la misma página 2. Pero también tienes un tema 3 que está en la página, tienes un tema 2 que está en la página 3. ¿Lo ven? Entonces, de esta forma, yo no tengo que estar visualmente cayéndole atrás a los títulos. Si lo hago con esta estructura de estilos, yo puedo fácilmente colocarle, incluso aquí yo puedo cambiar el estilo, el tipo de letra, el tamaño, el color, si no lo quiero de ese color. Lo importante es que el estilo esté en ese esquema que tengo aquí. Bien. Si mañana yo agrego aquí ese tema 2, bueno, bajó. Pero si yo quiero, por ejemplo, que él no vaya en la página 3, sino que yo lo quiero en la página 4, yo lo bajo, bien, lo coloqué aquí. Y cuando voy arriba y actualizo mi tabla de contenido, ya automáticamente me dice, ¿tú quieres actualizar solo los números de la página o actualizar toda la tabla? Si quiero actualizar los números, él no le va a hacer caso a cambios que yo haya hecho en los nombres de los títulos. Bien, solamente va a cambiar la posición en la cual está ahora ese estilo que yo tenía en esa posición. Le digo actualizar toda y ya miren aquí cómo me cambia a la página 4. O sea que es una forma bien simple, sencilla. Ya cuando usted le va tomando el truco y va realizando trabajos en Word de ese tipo, se van a dar cuenta cómo trabajar. Pero esto es de gran utilidad cuando estamos trabajando la parte de índices. En trabajo, tener esa estructura y en base a esa estructura entonces trabajar la actualización de la tabla. Ya por aquí tenemos algunos puntos importantes. Si quiero buscar alguna palabra dentro del documento, por ejemplo, el tema, la puedo buscar y aquí me va a decir en qué parte del documento está. Si quiero, por ejemplo, reemplazar una palabra por otra, por ejemplo, tema por tópico, puedo hacer una búsqueda para ver cuáles son los próximos que se van a cambiar, ¿ven? Simplemente para observar. Y si quiero reemplazarlo, puedo reemplazar ese en particular o reemplazarlo todos. Y aquí se dice que se actualizó uno, se han cambiado 8. Y si se fijan aquí, ya yo tengo que todo donde yo decía tema, ahora dicen tópicos. Y aquí tengo que hacer nuevamente, si se fijan, aquí ya yo tengo actualizada también la tabla de contenido en base al nuevo enunciado que yo hice el reemplazo por acá. Bien, ya hay otras informaciones aquí interesantes como el menú revisar, a través del cual podemos hacer la parte de la revisión ortográfica, lo podemos ir viendo, pero en este caso como hicimos un texto al azar así inventado, no tenemos, o sea, nos va a dar muchas cosas que corregir. Es importante tomar en cuenta aquí
que el diccionario de ortografía y gramática va a estar en el idioma en el cual esté el sistema. Bien, si mi sistema está en español, por lo regular, aquí yo tengo el idioma en el cual está. Bien, mírenlo aquí donde está español. Bien, entonces si quiero escribir un documento en inglés y quiero que él me corrija la ortografía y la gramática en inglés, entonces aquí tengo que hacer el cambio o agregar el idioma que con el cual yo vaya a trabajar. Bien, bien interesante esta parte. Señores, dudas, aclaraciones sobre los puntos a realizar en este módulo. Por el momento ha quedado claro. Todo claro, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, miren, para la semana próxima vamos a iniciar el módulo de Excel. Bien. Vamos a trabajar esta semana con las entregas de estas actividades de Word. Ya la semana que viene entramos en Excel y la semana de arriba entonces empezamos PowerPoint. Entonces, nada, ponerle manos a la obra. Cualquier duda o aclaración, ya saben las vías por las cuales me contactan. Estamos a la orden por acá para servirles. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias, igual.